Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos con otro video porque Kaman no saca de sacar eventos y esta vez es uno de los mejores eventos free to play y va de la mano con un código WexSword, ¿ok? Ya que todos saben los códigos, hoy vamos a revelar ese código y cómo pueden ganar premios tan buenos en minutos, ni siquiera toma una hora. Ok, el código nos va a dar esos tres cristales y bueno, el código amigos, el código de la página web, ya se la saben, ¿no? La página web es store.playcontest.champions, ahí es el código en pantalla, el código es Nefarious, ustedes entran a la página, van hasta la parte de abajo, obviamente se lo vean con su cuenta Kaban, y qué pena la verdad, porque los que no tienen cuenta Kaban y tienen cuenta Google, deben hacer lo posible para cambiar su correo, lo hacen muy fácil contactando a Kaban mediante un ticket en el juego, en configuración, asistencia, hay una parte de enviar tickets para cambiar tu correo a cuenta Kaban, ¿okay? Esa es la explicación rápida porque, como les dije, quiero hacer video de eso. Entonces, ponemos acá el código, ¿no? El código es Nefarious. ¿Ah? Nefarious. Listo. Y nos van a dar esto de acá, ¿no? Ok. Ahora sí volvemos, amigos. Volvemos. Acá. Que no estamos en la cuenta de Necromán en el video, porque nada más puedes sacar fotos, ¿ok? Entonces, yo voy acá, ¿no? Ahí reclamo mis cristalitos, me los dan, los abro de golpe y vean nada más lo que me salió. Yo me quedé, dije, ¿qué? Mister Negativo Hypieron de 7 en 3 cristales. Pero amigos, hay gente que ha obtenido mejores cosas con esos tres cristales. Entonces, corran, corran, porque estoy seguro que Kaban ha modificado las probabilidades. Obviamente, para que la gente se anime a comprar en este evento, eso es obvio. Si han visto el live, ya sabrán por qué. Y bueno, ahora sí, vamos a explicar cómo funciona ese evento. Sin antes recordarles que justamente ahora tenemos otro sorteo activo en mi cuenta de Instagram de una oferta de este evento, porque acaba de iniciar justamente la saga. Acá pueden ver ya la tienda en la página web. Si son cuentas ballenas, les recomiendo comprar como siempre en la página web, porque van a conseguir más premios con los puntos de Market Points. Y acá pueden ver todo, ¿no? Lo que yo estoy sorteando es la oferta que nos da un cristal del Nexo de la saga y 5 tickets de banquete, una oferta de $80 por mi cuenta de Instagram. Y si tú no quieres la oferta del juego, te puedo enviar el dinero a cualquier parte del mundo, ¿ok? Sin problemas. A cualquier parte del mundo hay una forma, ya puede ser por PayPal o por Western Union, como tú gustes, ¿ok? Entonces, amigos, ahí tienen el Instagram, el tío Kurt, igualmente el link en la descripción. Y como les comentan, ¿no? Miren, miren por acá. Estas son algunas screenshots que he podido rescatar. Primero iniciamos con la cuenta de L. Emanuel, ¿se acuerdan? El que sacó Titania en el último video, que por cierto también tienen varios videos en el canal donde estamos explicando el evento. Básicamente todo lo que acaba de llegar al juego, que son ya creo como 5 eventos, todo está en el canal, amigos, de verdad. No se los pierdan. Es de lo mejor que ha pasado en el juego durante mucho tiempo. Nunca había visto un mes tan repleto de cosas gratis y con dinero, de verdad. Vale la pena informarse. Miren ahí a Manuel con su código Nefaria de 7 estrellas. Ese screenshot también me la pasaron. Silk, Emma Frost y código Nefaria de 7. Y no son cristales de 7, bro. Son los cristales gratis de la página web. Entonces vayan a reclamar el código. Código Nefarious. Igualmente esta foto la encontré en Facebook. Enchantress, amigos. Top defensora de 7. Acá pueden ver otra vez código Nefaria de 7. Otra cuenta, Conde de Faria de 7. Mira, no es la misma foto, son diferentes cuentas. Otro Conde de Faria, lo están regalando. O sea, ¿qué estamos viendo, no? Acá miren, otro Conde de Faria. O sea, es una locura, amigos. Ok, ahora sí, vamos a explicar el tema del evento Free to Play, ¿ok? Porque una vez ustedes reclamen lo de la página web, ¿ok? Pues se van directamente al juego. Y justamente acá estoy en la cuenta de un seguidor porque quería hacer todo esto en video. Ya que, quién sabe, y nos dan uno de 7 acá, ¿no? Porque Gaman está loco, amigos. Este de acá es. Va, vamos a abrirlo. A la cuenta de 3, 2, 1, go. Y un con. Uy, doble con en Nefaria y un coloso. ¿Ya ven? Se los digo, lo están regalando.
Obviamente, si tienes mucha suerte, te van a dar varios de 7. Pero está bien, ¿me entiendes? Porque aunque te vaya mal, ojo, aunque te vaya mal, weón, tenemos 12, bueno, varios eventos, de hecho. Recuerden, tenemos las ofertas con dinero. Este evento es para full ballenas. Si tú no gastas en el juego o piensas gastar muy poco, ni lo intentes, de verdad. Ese evento es para gastar a full, arriba de $500 mínimo. Pero en este video vamos a enfocarnos en, como siempre, en el evento free to play, ¿no? Acá, amigos, tenemos todo esto. Por el simple hecho de reclamar los cristales de la web store, van a darnos 300 puntos. ¿Por qué? Para obtener puntos te piden abrir cristales. Entonces ya tenemos por ahí 1 millón de oro, amigos. Gratis. Tenemos también ISO. Vean eso, ¿no? Nos dan por acá también. Bueno, acá está el ISO. Nos dan un cristal de 6 estrellas. 300 runas. Esto nada más por el simple hecho de reclamar los cristales gratis de la web store. Pero aparte hay otro evento totalmente free to play. Este evento de la saga y todo eso es muy similar a cuando llegó el evento de Omega Days, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. El evento se llama Enciende la Antorcha. ¿Cómo ganamos puntos en este evento? Muy fácil, amigos. Ganando una lucha en cualquier modo de juego usando un campeón de la saga. Excepto en el modo práctica. O también puedes abrir cristales, pero me entiendes, ¿no? Puedes ganar esos puntos simplemente jugando cualquier tipo de arena, ¿ok? O en la forma más fácil, en el modo automático para la gente perezosa como yo. Te vas acá a supermisiones, te vas al tema de la entrada al laberinto y pones simplemente a jugar todo eso en modo automático, ¿no? Y vas a poder conseguir todos los premios que están muy buenos. Entonces por acá vamos a las etiquetas. Que acá tengan cuidado porque me di cuenta que tiene un error esto. Pero fíjense que tengan el icono, ¿ok? No sé por qué no... Está como un error eso, ¿no? Porque en teoría el juego está actualizado acá. Oye, no me aparece el icono de la saga. No aparece, ¿no? Oye, pero acá sí se ha actualizado el juego. Bueno, recuerdo que Holy Immortal sí era de la saga, entonces vamos con Holy Immortal, amigos. Y en teoría vamos a sumar puntos, ¿ok? Y ya, en total, o sea, tú lo juegas acá en automático. ¿Y qué te tomará? ¿Como 10 minutos más o menos? Más o menos, yo creo. Y lo que vamos a conseguir en total son todos estos premios. Ajá. Sí, todo esto. Yo sinceramente les recomiendo, si es que tienen un poco más de tiempo, farmear esto en arenas, porque ganan más premios, ¿no? Que jugar simplemente en la misión en automático, que no da nada. Acá tenemos 5 selectores de ISO. Tenemos 500.000 de oro. Llevamos 1.5 millones de oro. Tenemos 200 runas extra. Ojo. Tenemos ya 500 runas. 500 runas y 1000 runas. A la bestia, weón. 1000 runas gratis acá. Y en el otro evento nos dieron 1300 runas totalmente gratis. Y ojo, si es que tú completas el evento en el que acabo de mencionar y abres los cristales que nos dan ahí de gratis, vas a sumar puntos acá. Y vas a poder conseguir, ahí lo puedes ver, ¿no? Hasta más o menos 600 puntos. O sea, vas a poder alcanzar hasta otro 1.5 millones de oro. O sea, en total, casi, prácticamente 5 millones de oro y 1300 runas de forma totalmente gratis. Obviamente, todo esto es posible gracias al código WebStore. Y, wow, qué pena, la verdad, amigos. Para los que no puedan cambiar su cuenta a Kaban, voy a dar una breve explicación, de verdad, porque me da mucha pena por la gente que no tiene cuenta Google y no saben. Pero es muy fácil, ¿va? La forma más fácil es irnos a la parte de opciones de conexión. No voy a mostrar ahí porque se va a ver el correo, pero le pican en opciones de conexión. Y si nunca han intentado vincular la cuenta Google, la cuenta Kaban, les va a aparecer un apartado de crear cuenta Kaban. Cuando pongan el correo, en la parte derecha sale crear cuenta Kaban. Le pican ahí y nada más ponen el correo que tengan y ya. Eso es todo. Para gente que nunca ha intentado hacer el cambio. Pero para gente que ya han hecho eso
y les manda a una cuenta nivel 0, es porque ya han vinculado esa cuenta hace años y se habían olvidado, ¿me entiendes? Para ese tipo de casos, tienen que ir directamente a la asistencia, como les digo. Tienen que ir a la asistencia, van a enviar un ticket, le pican donde dice, tengo un problema con mi cuenta. De hecho, lo vamos a ver acá de una vez ya, ¿para qué explicar así? Miren, rápidamente. Ahí está. En la parte de arriba dice Zumbit a request, ¿no? Enviar una vaina esa. Acá le vas a picar, I have an issue with my account. Mierda. Tengo un problema con mi cuenta. Acá vas a poner tu correo electrónico, el que tú tengas. En subject, de preferencia usa un traductor de Google, ya acá no le voy a ayudar, pero es algo como que quiero cambiar mi email a cuenta Kabam, ¿me entiendes? En la descripción ponen lo mismo del título, en categoría ponen el juego. Y acá está el tema, amigos. Para que ustedes puedan vincular su cuenta Google Play a cuenta Kabam, deben tener estos datos. ¿Qué datos son importantes? Tener, por ejemplo, la fecha de creación de tu cuenta. Cur, no me acuerdo. Hermano, te vas a tu cuenta Google Play, vas a Google Play Juegos, en la parte de logros, te vas hasta abajo y el primer logro que salga de juego es la fecha de creación de tu cuenta. Cur, no me sé las dos primeras compras de mi cuenta. Lo mismo, si nunca has comprado, no te preocupes, pero si has comprado alguna vez y no te acuerdas, vas a la Play Store, historial de compras, todo es en tu cuenta Google, ¿me entiendes? Todo, literalmente todo. Es muy fácil cambiar una cuenta Google a cuenta Kabam, porque todo está en tu cuenta Google. Ahora, cambiar el correo de una cuenta Kabam a otro correo de una cuenta Kabam ya está más complicado, ¿me entiendes? Y listo, esa es la explicación muy rápida, amigos. Literalmente, más simple no pudo ser. Ya ustedes se encargan de eso. ¿Y qué más podemos hablar, no? Las ofertas. A ver, rápidamente, porque no quiero abarcar tanto en ese tipo de cosas, porque gran parte de mi audiencia son jugadores free to play, o sea, de verdad. Tengo muy pocos jugadores que gastan y gastan y gastan. Pero vamos a ver acá una pequeña review. Son ofertas válidas las que estamos viendo. A ver, desde la más pequeña, por 500 runas, cristales 5 estrellas, no vale para nada. Cristales 6, tampoco no vale para nada. Cristal de 7, ok, interesante. Vi que había campeones interesantes por ahí. Ahí los pueden ver. Tenemos gran parte de los místicos, tecnos, científicos. Ahí está. Lota de ascensión de 6 estrellas, de 6 estrellas, de 7 estrellas, de rango 1, rango 2. Ok, ¿cuál es la oferta más cara? Tierras singulares. Ok, como que no es tan agradable, ¿no? Creo que lo más fuerte está desde la página web. Sí, definitivamente. A ver. Sí, vamos a darle una revisada por la página web, porque realmente Kabam ya suele a bucear mucho las ofertas de la página y desde el juego como que no tiene tanto poder, ¿me entiendes? A ver, acá lo pueden ver, ¿no? Por $70, un cristal de 7 estrellas, ok. Por el de 80, el de Nexo que estamos sorteando. Por $80 también es Girla del Titán, se puede comprar eso acá 4 veces, o sea, un titán enterito. Tenemos para rango 2. 3 cristales gloriosos de 7 estrellas. Está bien, la verdad, el precio. Y la oferta más barata, no dan nada, ¿no? Pero sí, amigos, si ustedes piensan gastar, vean lo que van a poder conseguir en la página web. Exclusivo por los Market Points. Básicamente, por cada dólar que tú gastes, te dan un Market Point. Y acá pueden ver, ¿no? Gastando $600, consigues una gema del despertar de 7 estrellas para los campeones de este evento de saga. 20 piedras singulares, o sea, pueden despertar a muchos campeones, no solamente con el Nefaria. Con $500, un cristal Nexo del Titán, muy, muy loco la verdad. Porque ese titán, si ustedes quieren, lo pueden guardar hasta que el titán cambie. Y ojo, ojito, puede que a fin de año lleguen campeones muy fuertes. Puede que llegue Clea, puede que llegue... ¿cómo se llama ese bicho verde? El Lizard, quién sabe, ¿no? Espiral también, que ya está confirmada. Con $400 te consigues Halcones Nefaria de 7 estrellas, pero si eres basado, lo consigues como los aspirantes que ven por pantalla, ¿no? Y de hecho me gustaría mucho que todos en este video, absolutamente todos, comenten qué les salió en sus 3 cristales gratis de la página web, ¿ok? Y ahí lo pueden ver, amigos. Entonces, para mí este evento está muy bueno, la verdad. Agradezco a Kabam y a la gente que piensa en esto. Y creo que es Kabam Crash, de verdad. Kabam Crash, si alguna vez me escuchas,
De verdad, muchas gracias por mantener el juego así. Das muchas cosas para los free to play, no los dejas de lado, y para los jugadores ballenas les das sus dulces, ¿no? Para que se sigan alimentando y se vayan ahí al mar a ballenear. Y pues ya, amigos, esto fue toda la info del día de hoy. Y ya para cerrar este video, les muestro la foto de los premios del Acto 9. Esa foto es gracias a SB Boo, la encontré en Twitter. Ahí pueden ver, ¿no? Por si se perdieron el video de ayer, donde hablamos y más que todo leímos la info del foro. Acá ya pueden ver la foto. Y ahí, si quieren, le dan pausa, le sacan el screenshot. Pero en sí están muy bien los premios, considerando que el Acto 9 son 3 caminos por jefe. En total son 18 caminos. Lo exploras en que 3-4 horitas. Está más que bien. Yo, sinceramente, estoy súper contento con la distribución de premios. Y ya para finalizar este video, amigos, como siempre, vamos a darle gracias a nuestro sponsor oficial, a mí mismo, para recordarles que tenemos el Acto 8, el Acto 7, el Acto 6, una pasada con precios muy económicos. Y si ustedes están viendo esa parte del video y ya están interesados en contratar, porque ya vieron los precios, ya leyeron la descripción de las preguntas frecuentes, literalmente ya están a punto de contratar, ojo, eso nada más es exclusivo para la gente que ve este video y esté interesada en pagar, ¿me entiendes? Si ustedes me dicen, Kurt, estoy interesado en contratar esta misión, mándame tus métodos de pago y bla, 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 y abajo del texto me pone código siniestro, van a obtener un 10% de descuento del tío Kurt. Yo nunca doy descuentos, de verdad, ni siquiera a mis clientes más fieles, porque yo siempre me manejo con el catálogo, por algo creo las fotos, las ofertas, ¿me entiendes? Literalmente, mis únicas ofertas son esta y esta. Yo no doy descuentos, ¿va? Y pues sí, amigos, ahí tienen el link de mi catálogo en mi descripción, mi WhatsApp, igualmente lo ven en pantalla. Si van a mi número, en mi perfil, ahí van a encontrar todo. Ya próximamente la página web, yo creo que ya sale en un par de semanas, porque ahí va a ser más fácil hacer todo esto, ¿ok? Y pues ya, amigos, ahora sí, sin nada más que decir, yo me despido y recuerden, todo esto de que dan 7 estrellas a full es parte de la estrategia de marketing de Kavan. Gasten sabiamente. Si van a gastar mucho dinero, que no afecte tu economía, ¿ok? El juego es un juego muy hermoso, pero ya gastar dinero que no tienes, porque he visto muchos casos, eso es malo, eso es dañino. No caigan en la ludopatía, ¿ok? Es el spoiler, el aviso de este video. Y ahora sí, amigos, sin nada más que decir, yo me despido y los veo hasta un próximo video. Ahí veráis, 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 veráis. Si alguna de estas imágenes te es conocida, despierta, despierta. No es real, no es real. Si alguna de estas imágenes te es conocida, despierta, despierta. No es real, no es real.